ver, es, nosotros esperábamos que empezara a mediodía de mañana, pero no va a ser a mediodía de mañana, va a empezar hoy en la madrugada. Entonces hay que buscar cómo no bloquear la salida de agua, ¿sale? Ándele pues, gracias. Si se ocupa moverse al albergue, hay que salir al albergue. El albergue está en Conalep, señor. En donde está, en donde está. Está un poco retirado, no te dejo, porque yo lo comenté. Ah, mira. Te comenté yo la otra vez que me llevaron para allá. Por favor, ponen a ver un albergue aquí en Santiago. Ajá. Está demasiado retirado. Y pues de que a mi edad, pues yo también ya me siento un poco cansado. Uh-huh. Pero tiene... usted no va a ir, lo que tienen que hacer nada más es marcarlo al teléfono de la policía municipal y venimos por ustedes. Sí, yo sé que estoy enterado de eso también. Ajá. Pero pues yo me refiero a mi estado ahorita, como me siento, porque ya soy adulto mayor. Y qué bueno que ustedes van así trabajando en el jefe. No, pues sí, es que es un lodacero. Ahora, aparte de lodacero, pues es que como les comenté allá, mi comadre, que se me encontró todo completamente, todo lo que necesitamos, el punto de los sí, sí le levantaron el dato, ¿no? Pero pues algunos lo levantaron completo y otros no. Porque lo que yo le decía, como que no me tomó más en cuenta. Uh-huh. Pero aún así, gracias a Dios, estoy aquí todavía al frente para hacerle saber el problema y la necesidad que tengo ahorita. Uh-huh. Porque yo el otro día vino una pareja, unos patrimonios que se pequeño aquí. Uh-huh. Igual les expliqué, dije, pues mira, en verdad nosotros estamos pasando una crisis horrible. Porque pues, aparte de que yo, a mí ya no me dan trabajo porque soy de la tercera edad, pues el billetito ya se me acabó, pues, yo estoy viviendo de mi pensión. Y mi pensión es muy poquito. Uh-huh. Pero aquí en mi casa aquí, vive mi hijo, él es Marcos, y yo soy papá de él, y yo me soy yo. Pero pues ahora sí haciendo acopio de llamar atrás, de los impuestos hablo. El predial, el agua, la luz, el gas y la comida y hay que echarle ganas aquí también. Y por gracias a Dios, una mañana vinieron dos, tres personas conocidos de él, que nos ayudaron a dejarlo. Son papás de alumnos míos. Gracias a Dios, pues tengo alumnos, les expliqué lo que estos son los valores de taekwondo. Sí, sí, ahí sí. Está mi versión de 10,000 pesos. Ahí está parte de su equipo que también se le hizo perder a él. Totalmente. No tengo nada. Mientras tenga vida, pues para hay que no sé cómo lo voy a hacer. Hay que, sí, hay que mantenernos sin desesperarnos. Sí, en comunicación. Estamos mañana, yo sesiono el cabildo. Yo estaba esperando que el gobernador emitiera la alerta de emergencia. No lo hace. Bueno, pues yo mañana sesiono. En la mañana tempranito vamos a emitir la alerta de emergencia en Manzanillo. Y vamos a pedirle al gobernador que la emita él a nivel nacional, ¿no? Entonces, estamos haciendo lo más que podemos, pero sí para mí era importante venir acá con ustedes a decirles que traíamos la información de que posiblemente mañana a las 12 iba a estar otra vez el agua complicada, pero no, esto se va a adelantar y vamos a tener otro golpe de agua alrededor de las 2 de la mañana. Entonces hay que salir. Sí, no, de hecho ya no estamos saliendo. Sí, no, ahorita no hay condiciones. No hay condiciones para poder hacer total material. ¿Y, pues, ahorita, ¿y dónde no? Se están quedando? Yo en la casa de un alumno allá con un pastor de él. Ajá. No tenemos para pero gracias a Dios tenemos. Oye, no sé si nos puede apoyar con agua o... Sí, mira, pasando esta emergencia, ya estamos organizados en brigada y nos vamos a meter acá. Ya estamos organizados con la Guardia Nacional, con el Ejército y con todos. Entonces nos vamos a venir todos a limpiar casas. ¿Cuánto tiempo van a durar los de Guardia Nacional? Porque yo la verdad, más con la palabra, pero... Sí, mire, lo sabemos, pero vamos a hablar más arriba. Sí, claro. Porque sí sabemos lo que pasó, sí tenemos los reportes de la gente que nos dijeron que vinieron a tomarse la foto. Sí, todo ese dato yo lo tengo, créame que sí lo sé. Y esos temas pues no se ven con la tropa abajo, se ven con quien nos manda, ¿no? Sí, claro. Entonces nos vamos a organizar con ellos para venir a hacer los trabajos de manera coordinada. Nomás no se me desesperen porque luego uno se enferma y luego no, peor se va a poner. Porque me dio ese consejo una pareja de pastor que yo le voy a dejar, que se me está metiendo. Ajá. Te digo de adiós que yo también. ¿Teléfono más? 314-11-235-13.
Y aquí es que es el... Calle Morelos, número 2, Santiago Centro. Correcto. 314-11-235-11. ¿Tu nombre? 3. A ver, 314-11-235-13. Correcto. 13. Ajá. Ok. Marcos Antonio Martínez Vázquez. Ok. De acuerdo. Entonces, así quedamos. Hay que protegernos primero y esperar a que pase todo esto y luego nos vamos a venir aquí con ustedes. ¿Eh? Y va a ver que vamos a ir recuperando las cositas. Ándele, pues. Cuídese mucho. Échele ganas, ¿eh? Vamos a ir a buscarle. Sí, si me hace el favor. Tiene razón. Cuídese mucho, ¿eh? Claro, estamos al pendiente. Vamos a ir con los vecinos de allá. Hasta luego, maestro. Gracias. ¿Por arriba? Sí, por arriba. Oye, Luis. Buenas tardes, señor. Hay que ponerla lo más pegadito, sí, hacia arriba. Sí, ya ves que viene el agua, Carlos. Sí. Por eso aquí estamos teniendo aquí este sí, sí, hacer sí, un sí, canal todo. Sí, hacer, hay que hacer un canal porque ahí viene el agua otra vez. Sí. Hola. Ceviche de pescado, ¿eh? ¿Cómo van? Mira, vamos bien. ¡Qué joda! ¡Mierda! ¿Cómo es? Bien, aquí andamos, hay que estar atentos, porque ahí viene el agua otra vez. Nosotros creíamos que iba a esperar, va a entrar lo más fuerte a las 2 de la mañana. Sí. Entonces, para que no se confíen y no se vayan a quedar acá, si pueden salir un rato más, hay que salir, porque si nos agarra el agua en la madrugada y ya no podemos salir, se nos va a complicar movernos. ¿No? Sí, entonces, aquí vinieron, por lo bueno que nos ayudaron a esto, porque mira, ahí como es el agua, aquí es por donde sale. Pero nomás le abrieron, pero no quitaron esto. Eso es lo que queríamos, que nos quitaron para si llueve otra vez. Sí. Ahorita lo que hay que hacer es mantener despejado un canal. Sí. Para que si pasa el agua, pase por el canal y no dejar tierra más acá. Sí. Para que pueda el agua. Sí, lo que estamos haciendo. Sí, lo que estamos haciendo nosotros acá en Colorado. Y barrera aquí a un lado para que tenga libertad. Y en cuanto pase la contingencia, ya están armadas las brigadas para venirnos a ayudarles. ¿Eh? Sí. Con la maquinaria y con la gente. Sí, gracias, además, licenciada. No se me desespere. No, gracias. Aquí andamos, mira, desde ayer andamos echándole. Sí, no, pues no está fácil, es un lodacero por todos lados, ¿no? Sí. Y al rato, bueno, al rato a las 8 de la mañana vamos a sesionar en Cabildo para declarar, voy a declarar yo la emergencia en Manzanillo, pues yo estaba esperando que el gobernador la declarara, sí, pero no ha pasado, ya pasaron 3 días y no la declara. Entonces la voy a declarar yo aquí en Manzanillo y luego le vamos a solicitar a él
que a su vez también lo haga, ¿no? Sí, licenciada, gracias. Entonces, vamos a seguir avisándole a los vecinos, sí, para alertarlos. Sí, sí, más que nada. Sí. Ándale, pues. Cuídese, pues, mucho. Gracias, ¿eh? Gracias a ustedes. Ándale. Salir de acá, hay que salir porque tenemos mucho lodo ahorita y no hemos alcanzado a retirar. Entonces, nos ayuda mucho si ustedes se mueven antes de que venga la contingencia peor. Va a estar abierto el albergue que está en Conalep, pero si ustedes no se pueden trasladar, pueden llamar al 911 para que vengan por ustedes y los trasladen en caso de que ustedes vean que es necesario. ¿Sí? Ándele, pues. Y pasando la emergencia, vamos a venir acá a ayudarles a terminar de limpiar todo esto. ¿Sí? Ándele, pues. Sí, sí. Gracias. Hasta luego. Vamos para abajo. Ahí le encargamos que nos ayude, sí, con los vecinos a informarles. No. Ok. Gracias. Gracias. Motores se me dañaron, todos están ensopados de agua. Un modestito tallercito ahí, leve. Pásame. ¡Ey, cállese! Bueno, cállese. Andamos avisando que, bueno, ahorita va a pasar la señora, pero va a volver a llover, señora. Sí, ¿eh? Probablemente en la madrugada, entonces, pues, para que tomen precauciones. Si ven, ¿no?, que no pueden estar aquí, antes de que se ponga feo, hay que irnos al refugio, no, porque ya estando así, es muy difícil ya moverse para sacar a las personas. Ese es el problema. En el mero, en la mera lluvia, no se va a poder mover uno, ¿eh? Entonces, desde antes mejor. Uh-huh. Si tienen algún problema, pero ahorita andamos avisando y tomando nota también, viendo que, porque en cuanto se termine, se va a venir a ayudar también. Ya sabemos dónde está. De todo modo se le metió, sí, es que era mucha agua. Bueno, pues hay que estar atento para el rato, ¿eh? Ándele, pues, gracias.
Hasta luego. Hola, buenas noches, tardes. Pues para informarles que se nos viene el agua al rato, el pronóstico era para mañana a las 12 del día, pero no. Va, parece ser que va a ser a las 2 de la mañana, más o menos. Oiga, ¿y por qué no pusieron máquinas para que bajaran la tierra, para que haya desagüe? Pues porque ocupamos como 20 mil máquinas y no hay, ¿verdad? Pues de estamos, desde ayer andaba una aquí, pero por lo menos está haciendo... Porque no alcanzamos, lo que tenemos que hacer es hacerle canal al agua en lo que tenemos camiones para recoger la tierra. Porque aparte, para depositar toda esta tierra también necesitamos un permiso. No la podemos ir a depositar a cualquier lugar. Entonces también esos trámites tenemos que estar haciendo, no está tan fácil. Entonces la idea es que venir a informarles para que estén prevenidos, ¿no? Y si se ocupa salir, pues no hay que esperarse, hay que salir, ¿no? Y el albergue, sí, y el albergue va a estar habilitado ahí en Conalep, ¿no? Y si se ocupa apoyo de traslado, pues hay que marcar 911, ¿no? Entonces, pues ayúdenos aquí a avisarle al resto de los vecinos, ¿sale? Y ya en cuanto pase la emergencia, pues vamos a venir organizados con las brigadas y todo, pues a empezar a limpiar, ¿no? Porque ustedes no son problema, el problema está donde se nos destajaron casas, donde se nos llenaron las casas de lodo. Sí, pues de hecho, ya aquí todo se inundó. Sí, sí. Ayer mi papá todo. ¿Ya les levantaron censo? No, no ha venido, oigan. ¿No? ¿Qué? Nosotros todos, a otro día todos O sea, el problema fue, ¿por qué se cierra el albergue? Porque la gente se sale. No, a nosotros nos sacaron. ¿Quién? La directora dio órdenes de que ya podíamos irnos a nuestra casa porque ya el peligro ya había pasado. Ah, y nosotros les dijimos a las personas que nosotros no podíamos salirnos porque no teníamos en dónde meternos, porque la casa estaba toda llena de lodo, porque si yo casi un metro no tenemos muebles, cama, nada. Y dijo que, pues bueno, que eran las órdenes que había de las personas venir. Bueno, entonces vamos a revisar eso. Vamos a mantener el albergue abierto. Sí, yo soy la que tiene los cinco minutos. Sí, recuerdo que estaba ahí. Sí, me gustaría que se metiera en mi casa, presidente, por favor. Ya le hicieron levantar un censo. ¿Es María Estela? Hay una, es que ahora que estuvimos en el albergue, un problema para entrar al baño.
había una señora ahí que le dieron el derecho de andar callando, sacando, metiendo, y no dejaba a los niños que entraban al baño, sacaba a la gente, y no pises ahí, no seas puerco, y que con una esposa, y es que la señora no está bien de su cabeza, así, no, es que esa es otra cosa. Es que no, ya sé cuál es. No se vale. Que no, pero es que no se vale, no se vale. Es que, pero era una señora, pero le dieron mucha autoridad, no, a la señora. No, es que se la den. La señora no está bien, es esquizofrénica, sí, y llegó al albergue, igual que todos ustedes. Entonces la señora... Niños no lo dejaban ni entrar ni al baño. Bueno, vamos a poner orden ahí. Por favor. Vamos a poner atención. Que vamos, pues, sí, a seguir avisando. Que hay que salir. Sí. A las 2 de la mañana esto ya va a estar insoportable. Ok. Entonces hay que salir y hay que llegar a la albergue. Otra vez. Sí, pero hay que salir antes. No hay que esperar que se hagan las 2. Pues la otra vez fue lo mismo, había protección civil, hicieron que no había alerta, que no había albergues habilitados, por eso nosotros perdimos la emergencia. Hay que moverse. Porque yo hablé por mucho tiempo por tener mi discapacitado, por tener mi niñito, y no, hasta acá me llegaba el agua. Presidenta, ¿cómo es posible que nos dejen hasta el último? Y dicen, es que no agarran su tiempo. ¿Cómo de que no? Si yo les hablé desde temprano. El problema, pues, es que si de repente hay gente que nos contesta y no sabe. Sí, que no había albergues habilitados. Y es que no es cierto. Sí, había el albergue. Desde la 1 de la tarde, el albergue ya estaba habilitado. Entonces, yo estuve ahí toda la noche y hasta otro día. Entonces, sí, ahí dormimos y a otro día nos dejaron bajar. Vamos a ayudar. Que ahí estuviera, imagínense. Es correcto. Les agradezco, ¿eh? No, y ahí le encargo, por favor. Muchas gracias, ¿eh? Cuídese. Hay que moverse, aquí se ocupa. Rapidito, nada más para avisarles que ahí viene el agua otra vez.
viene otra vez fuertecita y entonces para que estén prevenidos, se supone que a las 12 del día de mañana iba a entrar lo fuerte, pero nos acaban de avisar que va a ser como a las 2 de la mañana. ¿Cómo está? Para si pueden y tienen, estar al pendiente. ¿Sí? Muy bien, ándele pues, cuídese mucho. Hasta luego. Porque hay que llevarlo a una laguna o hay que llevarlo a algún lugar para depositar, y entonces estamos en esas autorizaciones.
pero ya ahorita ya andamos más coordinados todas las autoridades, y entonces, y en cuanto pase la emergencia, pues para venirnos las brigadas a ayudarles a limpiar y los camiones y todo, ¿sale? Pero no se arriesguen. Si ven que se pone feo, vámonos. Ahí va a estar el albergue en Conales. ¿Sale, vale? Gracias. Ándale, pues. Gracias. Te cuidan. Hasta luego. Nos vemos. Gracias a ti. El
que se la llevó, se pedazó todo el arroyo. Bueno, para que vean que el concreto no sirve de mucho cuando de agua se trata. Bueno, pues lo que estuvimos haciendo es estarle avisando a la gente que vamos a tener otra vez un golpe de agua. Según la Conagua nos informa, entre 2 de la mañana a 8 de la mañana. Y la idea es que la gente que está en esta zona de riesgo y que se inunda y que luego se tiene que estar sacando a la hora de la hora, pues se mueva antes de tiempo, ¿no? Vamos a buscar habilitar el albergue para que la gente se pueda ir para allá. Y vamos a estar informando a través de nuestras redes sociales también. Si estamos viendo acá el arroyo de Santiago, porque ayer en Miravalle me decía que querían, que una opción que ellos veían era que el arroyo se los pudiéramos empavimentar como este. Pues miren lo que le pasó al pavimento del arroyo. Están las losas de contención levantadas, destruidas, ¿no? No se entiende que el agua siempre va a reconocer su cauce. Y mientras eso no se entienda, va a venir ocurriendo una desgracia tras otra desgracia, porque esas desgracias no son otra cosa que la mala planeación y que la corrupción también a la hora de hacer obras, ¿no? Entonces, vamos a estar al pendiente. Ayúdenme a informar a todas las personas que están en un lugar donde es riesgo para ellos, que estén atentos, que no se esperen, que marquen 911 o que marquen directo a la teléfono de la Dirección de Seguridad Pública 314-210-004. Y se comuniquen para que nuestras patrullas puedan darles el servicio de traslado. Y vamos a seguirles informando.